La globalización y el consumo han convertido nuestros paisajes públicos y privados en entornos ocupados por objetos. ¿Qué coleccionamos? ¿Qué valores le asignamos a las cosas que nos rodean? ¿Cómo intercambiamos nuestras historias personales con las historias que nos cuentan los objetos? El artista Nadine Ospina propone una fusión entre una imagen de una serie norteamericana de dibujos animados y un objeto ancestral de nuestros pueblos nativos. Esta serie de obras ilustra las traducciones culturales que convierten lo ajeno en propio y lo cotidiano en extraño. A veces, las cosas no son lo que parecen. Capítulo 3. Objetos en tránsito. El mercado de la azúcar. Exacto. El primero, el único, el mejor. El original. Antigüedades, herramientas, discos, cassettes, compas, libros, precolombinos, vitrales, camisetas estampadas, conexos de billetes de moneda. Las cosas están ahí, los objetos están ahí y son para apropiárselos en términos artísticos. Este mundo está tan polucionado de objetos, está tan lleno de cosas estéticas y no estéticas que pareciera innecesario tener que hacer más cosas. Entonces, más bien reciclémoslas y armemos otra nueva realidad estética que no tiene que ver con el hecho de producir cosas, sino más bien como de hacer operaciones de mezclas de cosas. Y en lugares como estos es donde se genera esa misma operación, en esta mezcla tan heterogénea, tan diversa de cosas, en donde están objetos populares de consumo relacionados con la cultura norteamericana o la cultura pop. Y simultáneamente podemos encontrar muy cerca un precolombino. Esa fusión que se da en la realidad es lo que hace que mi obra de pronto aparezca, y en mi obra aparezca ese entrecruzamiento. En ese mundo de la simulación de los precolombinos es donde yo encuentro un interés fundamental en la producción matérica que me lleva a realizar una serie muy grande viajando por toda Colombia y viajando luego por América Latina buscando a las personas que hacen reproducciones de piezas precolombinas para que realicen para mí las obras, las piezas. Yo recurro más bien a la gente que tiene la capacidad para producir este tipo de objetos. El acto de esculpir una pieza en madera y bronce era la manera tradicional de hacer arte tridimensional. Hoy los artistas seleccionan y transforman todo tipo de objetos encontrados. En los 70s, Beatriz González utilizaba objetos y muebles como soporte de su pintura. Pues este es el sitio en el cual yo empecé a buscar objetos curiosos para mi pintura, cuando descubrí que eso era lo que me gustaba, ¿no? Y este es uno de los sitios, hay otros, pero este es el sitio clásico, de manera que es un sitio donde uno puede conseguir unos objetos muy curiosos, unos objetos maravillosos que tienen que ver con la cultura popular. La primera cama que compré la llevé a la casa porque me pareció un objeto bellísimo, un objeto curioso, pero cuando llegué encontré que un cuadro que yo tenía pintado que era de pared encajaba perfectamente. Entonces, como el azar, inventé el mueble en unas camas corticas con el espaldar. Esas camas se llaman camas radio. Estos son los bancos que compré para la obra Naya. Son 17 bancos y esos bancos los barnicé de negro y les puse una serigrafía arriba para indicar los 17 jóvenes que murieron en Naya, matados por los paramilitares. Mire las guitarritas tan lindas, ¿no? Los tambores. Dime una cosa, ¿ustedes no venden camas de metal? No, mi amor. ¿Eso ya no se vende? No, es muy poca la gente que lo vende. ¿Sí? Dime, ¿ustedes venden camas de metal? ¿No? ¿No las conocen? ¿No se acuerdan? Que la gente le pareció eso espantoso. Tanto que Luciano Jaramillo en una revista que tenía de Bogotá dijo mirar los cuadros de Luis Caballero y taparse los ojos ante las camas de Beatriz González. Y lo mío era el pasaje Rivas. Funcionó así, ¿no? Como una estética. Para mí se volvió, puede que yo no comprara las cosas todas acá.
Pero se volvió una relación, ¿no? Una reflexión. Pasaje Rivas. Eso es del pasaje Rivas. Y la gente lo usaba mucho también, ¿no? Esto parece el pasaje Rivas cuando decían algo que era como de mal gusto, ¿no? Nos hemos acostumbrado a vivir rodeados de objetos y creemos que son parte de la naturaleza, olvidando su origen cultural. Varios proyectos artísticos sacan los objetos de su contexto habitual y los ponen en otros escenarios. Los objetos comienzan a contar nuevas historias.